Ah, okay. Very good, very good. Okay. Hello, Monse. Good afternoon, Monse. How are you, Monse? Hello, teacher. Fine, thank you. And you? Fine too, Monse. Monse, how was your day today? Better relax, thank you. Relax. Okay. Monse, what did you eat for lunch? What did you eat for lunch? I ate a torta Good. of milk. Very good. Delicious, delicious. What about Jess? Yes. What did you eat for lunch, Jess? ¿Qué almorzó? ¿O qué Sí, al eat sandwich. ate a I eat sandwich. sandwich. You can say, I ate a sandwich. I ate a sandwich. Very good, Jess. Ah, sandwich, Jess. Sandwich, yes. Yes. Ham sandwich. Yes. Tuna sandwich. Recuerden, chicas, No. tuna. No. No. Ham sandwich. No. Ham sandwich, tuna no. Very good. Remember, tuna. Tuna es atún, okay. Atún, Sandwich sí. atún. Very good. Sí. Good, yes, okay. Okay, now let's start, okay. Let's see. Okay, yes. Usualmente, yes, para la clase, yes, preparo un archivo que se llama un archivo Wavelet. En el archivo Wavelet es este, miren. Este lo voy a compartir al final de la clase para que todos lo tengan. Básicamente, Okay. que es aquí en el archivo Wavelet es todo el contenido que vamos a ver durante la clase o durante las clases. Lo vamos a ver en la clase y ustedes aquí, si gustan, lo pueden ver individualmente, ¿no? Aquí pues el objetivo. A ver que me lo lea, yes, in this lesson. Okay. As in this lesson, you will learn about hobbies and the interesting and how to speak about them. Very good. ¿Qué dice ahí? Dice, en esta lección vas a aprender acerca de hobbies e intereses y cómo hablar de ellos, ¿ok? Okay, first, let's begin with hobbies and interests, okay? For example. Okay. So here, please, repeat. Vamos a repetir. Hobbies and interests. Hobbies and interests. Monse, hobbies and interests. Hobbies and interests. Very good. Look at this, okay? For example. Let's repeat. Listening to music. Listening to music. Very good. Camping. Camping. Very good. Camping. Please copy on your notebook. Please, chicas, copy en su cuaderno. Yes. El título, the title is Hobbies and Interests. Ya saben, hobbies, es pasatiempos e intereses. Intereses. Pasatiempos e intereses. Ah, by the way, Monse, this is Jess. Yes, this is Monse. And Jess is from Ciudad Chihuahua. Juárez, from Chihuahua. Yes, Chihuahua. Chihuahua. And Monse is from Zumpango. ¿Dónde? Nice to meet you, Jesse. Nice to meet you. Very good. From Zumpango. Okay. Zumpango. That is eso está en el Estado de México. El Estado de México, yes. Good. Okay, please copy the title, Hobbies and Interests. And then we continue with the first, listening to music, camping. Recuerden, chicas, listening to music es escuchar música. Música. Okay, camping, ya lo sabemos, es acampar. Vean, ocurre algo Sí. interesante con el verbo listen, okay. Siempre, el verbo listen siempre va a ser listen to. Por ejemplo, pueden decir, por ejemplo, pueden decir, listen to me. Okay. Escúchame. Listen to me, escúchame. Pueden decir, por ejemplo, listen to her. Escúchenla a ella. Escúchenla a ella. ¿Sí? En español, si decimos, escúchame, ¿no? O escúchala. A lo mejor pensamos que, ah, pues escúchame. Pues se dice, listen me, ¿no? Y no es cierto. Listen me es incorrecto. ¿Por qué? Siempre recuérdenlo. Listen siempre lleva el artículo to. Listen to music, listen to me, listen to her, o con nombres de personas. Por ejemplo, listen to Arturo. ¿No? O por ejemplo, listen
Listen to, Sonia. Okay. Que es escucha a Arturo, escucha a Sonia. So, rule, regla. Recuerden, chicas, siempre listen, siempre va con listen to. Siempre. Okay. En el camping, ya saben, camping, acampar. Okay. Acampar. Sí. Very good. Okay. I'm going to erase. Okay. And let's continue. Okay. Let's repeat, please. Painting. 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 Doing yoga. Doing yoga. Very good. Okay, chicas, please copy. ¿Qué dice, chicas? Painting. Pintar. Painting. Pintar. Y doing yoga. Hacer yoga. Okay. Let's continue, okay? Look at this. This. Let's repeat. Taking photos. Taking photos. Very good. Jogging. Jogging. Very good. Bien. Pongan, please. Taking photos, ya lo saben, tomar fotografías. Y ven a saber, chicas, jogging. Jogging es trotar. Trotar. Se supone que es una actividad antes de running, vean. Primero se supone que iniciamos a trotar, jogging, y después ya podemos running, que ya podemos correr. Bien. Ok, let's continue. Ok, bueno, let's repeat. Diving. Diving. Remember, yes, diving. Diving. Playing tennis. Playing tennis. Very good. Pónganle por ahí. Diving. Diving es bucear. Bucear. Playing tennis, ya no sabe muy fácil. Jugar tenis. Sí. Okay. Very good. Let's continue, okay? For example, look. Let's see. Dancing. Dancing. Very good. Monse, dancing. Dancing. Skating. Skating. Very good. Bueno, chicas. Dancing. Bailar. Okay. Skating, patinar. Bien, por ejemplo, ¿cómo funciona? Por ejemplo, si le pregunto a Monse, Monse, do you like dancing, Monse? Yes, I like dancing. Very good. Una respuesta más corta sería yes, I do, ¿no? Y ya después de la respuesta corta se pueden decir, pueden complementar I like dancing so much, ¿no? Por ejemplo, si la pregunta fue, ¿do you like dancing? Bueno, están, yes, I do. Sí, sí me gusta. Y el complemento, I like dancing so much. Me gusta bailar mucho. Ok. For example, yes, yes. ¿Do you like dancing? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Digo, bien. Imaginando que solamente me dijeron, yes, I do. Ok. Bien. Voy a ponerlo aquí. Me contestaron, yes, I do. Ok. Una siguiente pregunta, quizás para yes. Yes, what do you like dancing? Yes. What do you like dancing? Yes. What? Exacto, recordemos. What do you like dancing es ¿qué te gusta bailar? Sí. I don't know. Todo. Voy a decir, I like all kind of music. Ahí está. I like all kind of music. ¿Qué es eso? Siguiente, bien, chicas. De toda la música. Bien, muy bien. Me gusta toda clase de música. Monse, sí. What do you like dancing, Monse? I dance a pop. Very good. Puede ser, I like dancing pop. Very good, Monse. Pop.
Very good, okay. Okay, chicas, copy la pregunta. What do you like dancing? Copien la posibilidad de respuestas. I like dancing pop. Or I like all kind of music. Me gusta toda clase de música. Good, Marcus. When you're ready, you tell me, okay? Cuando estén listas, me dicen. Ready. Very good. Yes, ready? Yes. Okay. Okay, let's repeat. Climbing. 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 Skin. King. Skin. Skin. Very good. Copen, chicos. Climbing. Comen por ahí climbing y comen por ahí skin. Okay. Climbing es escalar. Escalar. Skin es esquiar. Yes. Very good. Very good. Climbing. Skin. Okay, look at the next, okay? Let's repeat. Playing football. Playing football. Playing football. Playing soccer. Sorry, perdón. Playing golf. Playing golf. Okay. Copy. Ya está bien. Playing football. Jugar fútbol. Okay. Y playing golf. Jugar golf. Very good. Let's continue, okay? Okay, look at this. Let's repeat. Playing chess. Playing chess. Very good. Bowling. Bowling. Very good. Ven, chicas, pónganle por ahí. Playing chess es jugar ajedrez. Okay. Y bowling. Bowling es boliche. For example, question for Monse. Monse, do you like playing chess, Monse? How did you say? No lo he jugado. I don't play. Casi, casi. Ese tiempo no lo he jugado, no lo hemos visto aún, lo vamos a ver más adelante. Pero se diría así, mira, se diría así. I haven't played chess yet. A ver, vamos a repetimos. I haven't played chess yet. Yet. ¿Qué dice ahí? No he jugado ajedrez aún. Ok. What about you? Yes. Yes. Do you like playing chess? Yes. I don't like. No. Very good. Exactly. ¿Cómo sería una respuesta corta, no? O sea, no. No. No, I don't. Así mira. Una respuesta corta. Okay. Do you like playing chess? No, I don't. Okay, no me gusta. Very good. Very good. Vean, ¿cómo me voy a poner una frase? Vean, ahí está. Vean, esa frase. Por ejemplo, yo me dijo, por ejemplo, imaginando que Monse me dijo, yo le pregunté a Monse, ¿do you like playing chess? Y Monse dice, no, I don't. Imaginando que también Jess diga, I don't like it either. Ven esa frase. I don't like it either. Es a mí no me gusta tampoco. Bien, okay. I don't like it either. A mí no me gusta tampoco. Okay. ¿Cómo sería el afirmativo, chicas? Por ejemplo, si la pregunta fue, do you like playing chess? ¿Te gusta jugar ajedrez? Imaginando que Monse me diga, yes, I do. ¿No? Una respuesta corta. Yes, I do. Que sí, sí me gusta, ¿no? A lo mejor también yes puede decir. I
like it too. Ven. I like it too. A mí también me gusta. Bien, exactamente. A mí también. Ven, chicas, cómo funciona el negativo para decir a mí tampoco me gusta, que es I don't like either. A mí tampoco me gusta. O el afirmativo, a mí también me gusta. I like it too. Sí. Estas frases, chicas, son muy comunes en inglés, chicas, el either y el too. Okay. Hay todavía más frases más sencillas, por ejemplo. A lo mejor es el caso difícil esta. I don't like it either. Pues sí, a mí no me gusta tampoco. Una frase más sencilla sería me neither. Me neither, que es a mí tampoco. ¿Cómo sería el afirmativo? El afirmativo sería me too. A mí también. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa, chicas? Si dicen I don't like it either o si dicen I like it too, eso es inglés formal. Pónganle por ahí la nota que eso es inglés muy formal. Pero si decimos me neither o si decimos me too, es me, recuerden, me neither, a mí tampoco. Me too, a mí también. Si decimos me neither o si decimos me too, es inglés informal. Okay. Pónganle por ahí, chicas, ok. Por ejemplo, a ver, imaginando que le pregunto a Monse. Monse, do you like... La voy a poner aquí para que también todas las vean. Le voy a preguntar a Monse. Monse, do you like cooking, Monse? Do you like cooking, Monse? ¿Te gusta cocinar? Yes, I do. Very good. Yes, I do. ¿Cómo sería yes que me dijera ay, yes? A mí también. Es me too. Very good. Me too. Very good. Me too. Ok. Por ejemplo, siguiente pregunta. Igual que le pregunte yo a yes. Por ejemplo, yes. Do you like swimming, yes? Imaginando imaginando que yes me dijera que no. No, I don't. Exactly, no. I don't. ¿Cómo diríamos? A mí tampoco. I don't like it either. Very good. I don't like. I don't like it either. Exactamente. ¿Qué es todo eso? Ya lo saben. A mí tampoco. Ok, chicas, please copy the questions. Please copy the answer, the short answer. Y copien, please, el... Esas formas, chicas, de decir I don't like it either, I like it too, me too, o me neither. El nombre técnico, the technical name in English is... déjame se las pongo por aquí. Aquí se voy a poner. El nombre técnico, chicas, se llama rejoinders. Es el nombre técnico en inglés. ¿Qué es un rejoinder? Es una respuesta que se deriva de una respuesta anterior. Literalmente es un rejoinder aquí. Bien, aquí está el rejoinder, me too. Aquí está el rejoinder, I don't like it either. Es una respuesta que se deriva de una respuesta previa. Puede ser afirmativa o puede ser negativa. No, listo. Muy bien. Okay. Monse, Radim. Ay, tenía el micrófono apagado, sorry. Ah, yes. Very good. Okay. Don't worry. Okay, let it be. Riding a horse. Riding a horse. Okay, let's repeat. Riding a horse. Se fue el internet. Bien, repetimos. Riding a horse.
riding a horse? Yes, riding a horse. Riding a horse. Swimming. Swimming. Okay, pongan en pecho. Copien en pecho. Riding a horse, ya lo saben, montar un caballo. Same. Swimming, nadar. Bien, chicas. El verbo ride se utiliza también con muchas cosas más. Aquí puse de ejemplo riding a horse, pero también puede ser perfecto. Si ustedes me dicen, por ejemplo, y me dicen riding a bike. Riding a bike, montar una bicicleta. Bien. Riding a motorbike. Montar una motocicleta. Ok. Pues también copino. Riding a horse, montar un caballo. Riding a bike, montar una bicicleta. Riding a motorbike, montar una motocicleta. Y no de swimming, nadar. Mm-hmm. Good. Yes. Good. Okay, let me erase. Okay. Okay, let it repeat. Fishing. Fishing. Okay. Fishing. Surfing. Surfing. Very good. Fishing. Okay, pero fishing, chicas, ponen ahí, ya lo saben. Pescar. Yes. Okay. Y surfing, ya lo saben también, surfear. Yes. Good. Okay, look at the next game. Cooking, you know, okay, let it be. Cooking. Reading. Casi. Reading. Casi, yes. Es. Mira, en lugar de reading, suena como I. Reading. A ver, ¿cómo? Reading. Ese es, muy bien. Pues eso ya lo tienen, ¿no? En esa que copien, ok. Eso es fácil. Vean el siguiente. Singing. Playing computer games. Very good. Es así, please copy. Bueno, singing, cantar. Yes. Cantar. Y bien, playing computer games, jugar juegos de computadora. Reading. Very good. Let's continue. Okay, look at the other section. This was section one. Let's see section two, okay? Let me change the presentation. Good. There. Okay, here we also continue with hobbies, okay? Hobbies and interests, okay? For example, look at the picture and choose the correct option. When you will say el primero, okay? El primero dice, his hobby is, el poder dibujo, obviamente es playing chess, okay? His hobby is playing chess, okay? Recuerden, his hobby es su pasatiempo, okay? Es jugar ajedrez, okay? Bueno, please, yes, his hobby is... His hobby is listening to music. Very good. Listening to music. Very good. Listening to music. Good. Yes. Correct. Okay. Monse, his hobby is? Reading books. Very good. Reading books. Okay. Yes. His hobby is... Writing leather. Very good. Okay. Good. Monse, his hobby is watching TV. Very good. Watching TV. Very good. Okay. Yes, his hobby is playing football. Almost. Yes, casi. Here, yes, is his hobby is collecting coins. Vean, chicas, ese verbo a lo mejor no lo han visto antes. Vean.
Lo voy a poner. Ah, okay. Bien, collect. Collect, parece que dijera colectar, ¿cierto? De que vamos, sí, vamos a hacer una colecta, ¿no? Pero no, chicas, pónganle por ahí, cópienlo por ahí. Collect es coleccionar. Pónganle por ahí. Collect. Entonces pueden decir, por ejemplo, pueden decir, I like collecting coins. Me gusta coleccionar monedas. Okay. Recuerden, chicas, collect, coleccionar. Okay. I have a question for Monse. Monse, what, Monse? What do you like collecting, Monse? What do you like collecting? Recuerden, ¿qué te gusta coleccionar? Oh, I like collect. I like collecting. Collecting. How do you say peluches? Ah, very good. Teddy bears. Vean, chicas, esa palabra. Toda esa palabra teddy bears parece que dijera osos teddy, ¿no? Pero en realidad, toda esa palabra teddy bears es peluches. No importa si el peluche no tenga forma de oso, que tenga forma de pulpo, forma de, no sé, lo que ustedes gusten, es teddy bears. Ok. Good verb, yes, yes. What do you like collecting, yes? I like collect. I like books. Collecting. I like collecting. I like collecting books. Books, exactly. Very good. Okay. Look, next question. Next question. How many, para Monse, how many teddy bears do you have? Monse, how many teddy bears do you have? ¿Qué dice ahí? ¿Cuántos peluches tienes? Oh, I believe 30. I believe I have. Oh, okay, I believe I have 30 teddy bears. Wow, Monse, really? 30 teddy bears? Wow. Believe. Monse, small teddy bears or big teddy bears? Small and one big teddy bear. Very good. Okay. Very good. Okay. Question for Jess. Jess, how many books do you have? I believe I have. Very good. 20 or 2017. Oh, entre wow. 20 y 27, no sé bien. 20 or yes, or 27 books. Books. Recuerden, I believe, como dijo Monse, I believe I have, o como dijo también Jess, I believe I have. Recuerden, esa palabra es muy buena. Okay. I believe es creo. Okay. Creo que tengo. Okay. Y esa forma de contestar, chicas, es muy común en inglés. Okay. I believe I have. I believe I have 20 or 27 books. Okay. Yes, you have many books. Huh? Tiene muchos libros, Jess. Yes. Very good. I like. Very good. I'm going to erase. Voy a borrar, okay. What is my question for Monse? Monse, what is your favorite teddy bear? What is your favorite teddy bear, Monse? ¿Cuál es tu peluche favorito? My favorite teddy bear is very good. One. How do you say oso? Ah, es ahí. ¿Cómo tal? Bien. It's a bear. Ajá, exactamente. It's my favorite teddy bear is a bear. Okay. A bear. Very good. Okay. Pero, yes, yes. What is your favorite? Yes. What is your favorite book? My favorite book is El Conde de Montecristo. Very good. My favorite book is The Count. The Count of Monte Cristo. Okay, good, yes. That is a good book, okay? Very good, it's a good book. It's a good book, okay? Very good, okay? Very good. Okay, voy a borrar, okay. Very good, okay.
Okay, look at the next game. For example, let's say, Monse, his hobby. His hobby is playing cards. Playing cards, exactly. Good. Playing cards, okay. Yes, his hobby is drawing. Exactly, hobby is drawing, okay. Drawing. 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 Very good, okay. Monse, his hobby. His hobby is playing computer games. Very good, playing computer games. Good, okay. Okay, that's good. Okay. Okay, let me change the presentation, okay? Good. And let's continue, okay? Okay, here. Métricas. Esa es la parte de gramatical de la clase de hoy. Bien, que repetimos. Like. Like. Okay. Yes, like. Like. Love. Love. Hate. Hate. Not mind. Not mind. Can't stand. Can't stand. Plus. Plus. Los. ING. ING. Voy a hacer un poquito más grande. Bien, voy a leer, ok. Dice, the verbs love, like, enjoy, dislike, not mind, understand, and hate. Okay, are verbs which express likes and dislikes. They are usually followed by a gerund, verb plus ING, when the meaning is general. Dice, los verbos amar, gustar, disfrutar, no gustar, no molestar, no tolerar y odiar son verbos que expresan gustos y preferencias. Ellos son seguidos por un verbo con ING cuando el significado es general. Ok. Please copy the title. Copy the title. And please copy the explanation. Entonces vamos a practicarlo. Ok. Please copy the title. And please copy the explanation. Ok. Solo el título, ¿verdad? El título y la explicación, esa, ¿no? Lo que está en verde. The verbs. Ah. Okay. Good. When you're ready, you tell me, okay? Ready. Very good. Yes? What? Okay. How? What? How? Mm-hmm. ¿En dónde es? No veo bien. Ah, ya la acerqué un poco más, ya. ¿Sí? Si quieres lo hago más grande, ¿ves? Sí, porfis. ¿Puedes hacer un poquito más grande? Que estoy en el celular, por eso no. ¿Ahí lo ves? Sí. ¿Sí? Ok. Bien, chicas, ¿cómo funciona? Recuerden, love, amar, like, gustar, enjoy, disfrutar. Disfrutar. ¿Cómo funciona?
¿Qué es lo que dice la regla? Son verbos principales que se combinan con verbos secundarios, pero se combinan con ing. Por ejemplo, pueden decir, I love cooking. ¿No? ¿Qué dice ahí? Me encanta. Amo cocinar. O amo cocinar, exactamente. Pueden decir, she loves dancing. And she loves dancing. Ella ama bailar. ¿Okay? Ojo, ¿cuál es la regla? Que después del verbo love o del verbo like, por ejemplo, pueden decir, I like reading. Me gusta leer. Or he likes driving. A él le gusta manejar. Ojo, ¿qué dice la regla? Que después del verbo love, like o enjoy, vamos a poner un verbo secundario, pero con ing. Ojo, chicos. El significado es simple. Por ejemplo, I love cooking. Amo cocinar. Nunca es amo cocinando. O I like reading. Me gusta leer. Nunca es me gusta leyendo. No, no. ¿Por qué ponemos ing con estos verbos? Porque es la regla. La regla dice, recuerden, después de love, like y enjoy, vamos a poner un verbo con ing. El que ustedes gusten. Por ejemplo, se le preguntó a Monse, ¿cómo se dirá Monse? Ellos disfrutan jugar, Monse. Ellos disfrutan jugar. They enjoy playing. Excellent. They enjoy playing. Good. Yes. ¿Cómo dirás, yes, a él? Él ama dormir. Yes. Él ama dormir. He loves sleeping. Very good. He loves sleeping. He loves sleeping. Vean, chicas, el negativo. El negativo funciona exactamente igual. ¿Sí? Vean, ¿cómo será el negativo de I love cooking? El negativo es I don't. Vean. I don't love cooking. ¿Qué dice ahí? Yo no amo cocinar. Vean, I like reading. El negativo sería I don't like reading. ¿Qué dice ahí? No me gusta leer. ¿Cómo será, Monse, el negativo de they enjoy playing, Monse? ¿Cómo será ellos no disfrutan jugar? They doesn't. Casi. They don't. Very good. They don't enjoy playing. Exactamente. Y ven que todo lo demás, chicas, queda igual. Ponemos al negativo el verbo y el resto queda igual. Okay. They don't enjoy playing. ¿Cómo se dirá, Jess? A él, él no ama dormir. Él no ama dormir. Bien. Ahí sí es, ¿no? Very good. He doesn't. He doesn't love sleeping. Very good. He doesn't love sleeping. Dice, él no ama dormir. ¿Vean? ¿Qué elegir, chicas? No importa si es en afirmativo, en negativo, o en pasado, por ejemplo. Vamos a poner uno en pasado. La regla siempre se cumple. Voy a cambiar a pasado esta. De I love cooking. El pasado sería, vean, I love cooking. Que es, yo amaba cocinar. ¿Cómo será, Monse, el pasado de they enjoy playing, Monse? Ellos disfrutan jugar. They enjoyed. Very good. Playing. Y el resto queda igual, exactamente. They enjoy playing. Ellos disfrutaban jugar. ¿Cómo será, Jess, el pasado? Jess, de he loves sleeping, yes. He loved sleeping. Very good. He loved sleeping. Bien, él amaba dormir. Vean, chicas, aquí igual, no importa si es en presente, afirmativo, en negativo del presente, en pasado, o el cualquier tiempo que ustedes vamos a ver más adelante, la regla siempre es igual. Después de love, like y enjoy, siempre vamos a poner un verbo con ing. ¿Sí? A ver, chicas, copien esto, por favor, para que lo tengan por ahí. Sobre todo me interesa que recuerden la regla, ¿sí? Puede ser verbos en presente, verbos en negativo del presente, verbos en pasado, verbos en futuro,
¿sí? O verbos en negativo del pasado siempre van a llevar un verbo secundario con ing. Copy, please. Copy that, ¿ok? Sí. Ready. Very good. Yes. Okay, good. Let me next, okay. Vemos el siguiente set de verbos. Repetimos, dislike. Dislike. Very good. Dislike. Yes. Hate. Hate. Can't stand. Can't stand. Very good. Can't stand. Recuerden, chicas, pónganle por ahí, chicas. Dislike es no gustar. Ven cómo este verbo, ya es negativo en sí. Dislike. Dislike quiere decir no gustar. Hate, pónganle y es odiar. Hate, oh, yeah. Odiar. Y me dice el siguiente, can't stand. No poder tolerar, no poder soportar. ¿Okay? Estos verbos, chicos, cumplen la misma regla. Vamos a poner un verbo secundario con ing, por ejemplo. Pueden decir, I dislike cooking. Que dice, a mí no me gusta cocinar. Okay. O pueden decir, she hates reading. Es, ella odia. Bien, ella odia leer. Can't stand. Sería, por ejemplo, we can't stand painting. No podemos tolerar o no soportamos pintar. ¿Sí? ¿Cómo se dirá, Monse? ¿Cómo se dirá, Monse? A ella no le gusta tejer. Vemos un poquito difícil, ¿ok? A ella no le gusta tejer. She dislikes tejer. She dislikes, recuerda. She dislikes la S en el verbo. Y preguntamos a teacher, how do you say tejer? How do you say? How do you say tejer? Very good. She dislikes, look, knitting. Okay. Knitting. Okay. Viene del verbo, la forma simple, knit. Knit es tejer. Okay? Pero en este caso, como es un verbo que requiere que el verbo secundario esté con ing, lo ponemos así. She dislikes knitting. Ella no le gusta tejer. Okay? Yes, ¿cómo se dirá, yes, a él? Él odia, ¿qué será bueno? Él odia hablar en público. Él odia hablar en público. Él odia hablar en público sería he hates. Good. She hates in the public space. Casi mira. He hates, mira. Speaking, mira. Speaking in the public. In public, mira. Ahí está. In public. He hates speaking in public, que es él odia hablar en público. Ok. A ver, una más para Monse. Monse. ¿Cómo se dirá Monse? Ellos no soportan trabajar, Monse. O a ellos no les gusta trabajar. ¿No gustan o no soportan? Ellos no soportan trabajar. Okay. They can't stand. Working? Very good. They can't stand working.
Very good. A ver, chicas, por favor, copienlo por ahí. Ok, please copy these examples, please. Good. Reading. Very good. Yeah. Very good. Okay, let me erase, okay. So look at this, okay. Then el último. Not mine. Obviamente, correcto es don't mine. Then don't mine se utiliza con I, you, we y they. Y doesn't mine se utiliza con he, she. Aquí faltaría it, okay. Significado es me da lo mismo o no me importa. Bien, ¿cómo funciona, chicas? Por ejemplo, pueden decir, bien, por ejemplo, una frase muy común en inglés. Bien. I don't mind waiting. Okay. Es, no me importa esperar. Okay. O también puede ser, no me molesta esperar. Bien, por ejemplo, con she. She doesn't mind. Bien. She doesn't mind sitting on the floor. Quiere decir, a ella no le molesta o a ella no le importa sentarse en el piso. Monse, ¿cómo se dirá, Monse? A él no le importa, Monse, a él no le importa comer hot dogs. O a él le da lo mismo comer hot dogs, Monse. He doesn't mind eating hot dogs. Very good. Eating hot dogs, ¿no? Eating hot dogs. A él no le importa, le da lo mismo comer hot dogs, ¿ok? Jess, ¿cómo se dirá, Jess? A ella no le importa, ¿qué será, Jess? Ah, limpiar la casa. A ella le da lo mismo limpiar la casa. Ok, sería... ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Es me. Dos, mira, she, doesn't mind. Doesn't mind. Very good. Cleaning the house. Cleaning the house. Very good. She doesn't mind cleaning the house. A ella no le importa limpiar la casa. O a ella le da lo mismo limpiar la casa, ¿ok? A ver, chicas, bien, miran, copien esa parte, por favor, de not mind, don't mind, are you with I, y copien doesn't mind, que se combina, doesn't mind se combina con he, she, voy a agregar aquí uno que faltó, it, ok, y copien el significado, me da lo mismo o no me importa, and please copy the four examples, please. Thank you.
Reading. Very good. Listo. Very good. Okay. Let me change the presentation. Okay. Okay. Entonces, esos últimos minutos antes de irnos, vamos a practicar, vamos a aprovechar para practicar questions. Okay. Voy a iniciar yo con una pregunta para Jess. Okay. Después Jess podrá hacer una pregunta a mí. One month, okay. Okay. Yes. The question, yes, is what is the weather like in what's the weather like in where yes in Ciudad Juárez no. Oh, no sé. No, Chihuahua. Okay. No? What is the weather like in Chihuahua? Yes, yes, recuerden. ¿Cómo está? Sí, el clima. Good. Hot, very hot. You say, it is. It is very, very hot. Hot. Very good. Yes. Hay una forma más, yes, de expresarlo. It is very hot, es perfecto, muy bien, okay. También puede decir. It's very sunny. It's very sunny, very good. O una más, mira, una nueva. It's. Uh-huh. Melting down. Ah, okay. ¿Qué será melting down? Me pongan por ahí, chicas. It's melting down. Es se está derritiendo. Okay. Ah, okay. Está derritiendo. It's melting down. Quiere decir que son temperaturas muy, muy altas. Okay. ¿Cuál se puede la Chihuahua? It's very hot. Muy bien. It's very sunny. Muy bien. Y algo así como que lo máximo. It's melting down. Okay. Se está derritiendo. Ah, oh, it's melting down. Entonces. Wow, yes. That's okay. Yes. Your question for Monsia, for me. Any. You decide. Yes. Yes. Monsia was a me. Tú decides. Ah, okay. Is what? Okay. What? What is favorite sport? What is your favorite? Your favorite sport, yes. Very good. What is your favorite for? For Monsia, for me. For Monse. Monse, what is your favorite sport, Monse? My favorite sport is football and tennis. Yes. Football and tennis. Okay. Okay. Monse, question to Jess. No sé, no se me ocurre. Por ejemplo, Monse, pregúntale a Jess, Monse, pregúntale si tiene mascotas. Eso le iba a preguntar. Ahí está, perfecto, muy bien. You have a pet? Casi. Do you have? Oh, yeah. Do you have a pet? Do you have pets? I had pets. Puede decir, recuerda, yes. La respuesta corta puede ser yes, I do, y después la podemos complementar, yes, I do. I have... No, I don't. Exactamente, puede decir yes, I do, o puede decir no, I don't, exactamente. Okay. No, I don't, I have pets. Ok, so, do you have pets? La respuesta es no, I don't. No, I don't. Ok, y después podemos complementar. ¿Cómo comentamos? I don't have any pets. Entonces, no tengo ninguna mascota. Okay, no tengo ninguna. Okay. La última ronda. Question for Jess. Jess. How old is your baby? My baby is 1 year old. Okay, 1 year old.
Yo diría yes, very young. Yes, muy very joven, okay, muy joven, okay. Sí. Okay. Please, yes, question to Monse. Es Monse. What is some hobbies? What are your hobbies? What are your hobbies? Monse, what are your hobbies, Monse? My hobby is play video games or sleeping. My hobby is playing video games or sleeping all day, no, Monse? Yeah. Sleeping. Okay. Very good, my guys. Okay. Mira, chicas, paramos aquí. Chicas, dudas o preguntas con lo que vimos hoy, con el vocabulario de hobbies, con el vocabulario de de like, love, no, hate, ¿no? Pero, chicas, no. Ahí en el grupo de WhatsApp voy a compartir el archivo Quailet para que si quieren ustedes lo repasen después. Bien. Ahí están. Ok. Y ahorita se lo comparto a Jess. Bueno, ahí está, Jess. Ok. Uh-huh. Ahí está en el... Ahí está. Ok. Te digo, siempre en la clase vamos a tener así. Vamos a tener un archivo Quailet para que ustedes lo puedan llevar, si lo pueden repasar. Ese, nada más dan clic en cualquiera de las secciones y lo va a dejar entrar. No pide cuenta y no pide acceso de nada. Únicamente dan clic y entran. ¿Sí? Okay, very good, Nuggets. See you on Friday. Thank you very much, Monza. Thank you very much. Yes, see you on Friday. Thank you. See you, teacher. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye. Bye.